Ahora todo tiene sentido en Dragon Ball Daima. Crecen los rumores sobre la posible nueva transformación de Vegeta Super Saiyajin 3 en Dragon Ball Daima. Tomando en cuenta que aparentemente la cronología de Dragon Ball Daima está ubicada poco tiempo después de la derrota de Majin Buu, pero mucho antes de la llegada de la Batalla de los Dioses, esto implicaría que ni Goku ni Vegeta pueden acceder a los niveles divinos del Super Saiyajin Dios, Dios Azul, Ultra Instinto o Ultra Ego. Por ende, la transformación más poderosa de Goku en esta cronología sería la fase 3 y la de Vegeta la fase 2, pues fue así como concluyó la saga de Majin Buu, siendo estos sus máximos niveles. Y ahora tiene sentido, por ende, que le den a Vegeta una nueva transformación como la fase 3, ya que en teoría ese es el nivel máximo por ahora, pues no conocen las transformaciones divinas en este punto de la historia. Según explica Geekdom 101, la cronología de Dragon Ball Daima se daría justamente durante la celebración del noveno cumpleaños de Trunks, es decir, un primero de junio del año 775. Honestamente, no parece una mala jugada lo del Super Saiyajin 3 para Vegeta, ya que esto elevaría bastante el hype. Al mismo tiempo, se trata de una transformación que sabes que no le supondrá ningún problema de continuidad con los eventos posteriores. Es evidente que esta nueva hipotética transformación de Vegeta en la fase 3 sea solo para aumentar el hype en Daima, y que no lo veamos tal vez nunca más, ya que no serviría de mucho utilizar la transformación de la fase 3 teniendo después otras más imponentes como el modo Dios o el Ultra Ego. En el universo de Dragon Ball, Vegeta siempre ha sido un personaje fascinante por su evolución, y los fans han especulado durante muchos años sobre la posibilidad de que él también alcance el nivel del Super Saiyajin Fase 3. Con la nueva serie de Daima, las teorías y expectativas sobre este tema han resurgido, aunque Vegeta nunca alcanzó oficialmente esta transformación en el anime principal de Dragon Ball Z, su exclusión ha sido un tema recurrente de debate. En gran medida, esta decisión estuvo vinculada a la narrativa del arco de Majin Buu, donde Goku desempeñó un papel central y tuvo más tiempo en pantalla para mostrar las habilidades de esta transformación. No obstante, Dragon Ball Daima, con su enfoque en nuevas versiones de personajes conocidos y transformaciones inéditas por ahora, podría ser la plataforma perfecta para que Vegeta finalmente acceda a esta icónica transformación. Esto no solo llenaría un vacío narrativo para los fans de Vegeta, sino que también permitiría explorar su versión de la fase 3 de una manera más fresca y acorde con su desarrollo actual. Uno de los motivos por los que es plausible que Vegeta pueda despertar la fase 3 sería una inclinación hacia el rediseño y la reinterpretación de personajes y transformaciones. Sabemos que el diseño del Super Saiyajin 3 original de Goku ha cambiado a lo largo del tiempo a través de bocetos, mientras que el arte conceptual original de la fase 3 tenía una apariencia ligeramente diferente y más cercana a una versión un poco más robusta y agresiva. De hecho, hasta se parece al modo bestia. Estos diseños originales, si se aplicasen a Vegeta, podrían coincidir con su personalidad y estilo de lucha, resaltando su brutalidad y determinación como guerrero. Es interesante notar también que el desenvolvimiento de Vegeta en las sagas más recientes lo ha colocado en una posición donde podría dominar la fase 3 sin demasiadas dificultades, además que la apariencia de la fase 3 no sería tan extraña que digamos, ya que lo hemos visto de hecho con el modo Ultra Ego, donde también pierde las cejas, aunque por ahora únicamente en el manga, exactamente en la saga de Granola. Si bien Vegeta ha avanzado hacia transformaciones más poderosas como la fase Ultra Ego por ahora, su dominio de otras transformaciones previas sugiere que su potencial con el Super Saiyajin 3 no ha sido completamente descartado, sino simplemente pasado por un alto en favor de otras técnicas y transformaciones. La fase 3 puede ofrecer algo que las transformaciones modernas no le han brindado, una conexión más directa con el poder del Super Saiyajin puro, sin la intervención del Ki divino. Y pues de hecho, cronológicamente hablando, pues tampoco es que conozca por ahora las fases divinas. En este sentido, la fase 3 podría ser un símbolo del orgullo Saiyajin de Vegeta, quien siempre ha buscado superar a Goku en su propio terreno. Dragon Ball Daima podría ser el lugar donde Vegeta recurre a este poder ancestral en un contexto donde las formas más clásicas de los Super Saiyajin tendrán bastante relevancia. También hay que considerar el tono general de Dragon Ball Daima, que parece estar dispuesto a explorar nuevas dimensiones narrativas y estéticas dentro del universo de Dragon Ball.
El rediseño de personajes y la propuesta de una serie que revisita aspectos clásicos de la saga abre la puerta a la exploración de ideas antiguas con un giro moderno. Visualmente, la fase 3 de Vegeta podría resucitar la estética del diseño original que se pensaba para Goku, para finalmente darle un lugar protagónico en la historia. En conclusión, Dragon Ball Daima parece tener el potencial para cumplir con esta antigua aspiración de los fans, de ver a Vegeta por fin en su transformación de la fase 3. En otras noticias, se revela también que veremos un vistazo al concepto del universo número 7 en Dragon Ball Daima. Esta toma del tráiler es básicamente la parte inferior del universo número 7, mirando hacia arriba. Es ahí donde se encuentra también el reino Makai, o también conocido como el reino de los demonios. Toriyama había dibujado esto hace mucho tiempo atrás, y ahora por primera vez lo veremos animado en Dragon Ball Daima. En Daima, uno de los elementos más emocionantes revelados en el avance promocional será la introducción del reino Makai, o también conocido como el reino de los demonios. Akira Toriyama ya había esbozado la estructura del universo 7 en materiales de guía antiguos, donde había mostrado cómo se disponían los diversos reinos, incluyendo el de los Kaioshin y el reino de los demonios. Sin embargo, hasta ahora estas ilustraciones nunca se habían trasladado al anime, lo que convierte a Daima en un hito importante al presentar por primera vez esta faceta del universo animado y con todo el detalle visual que merece. El reino Makai o reino de los demonios ha sido un tema intrigante dentro del lore de Dragon Ball, porque es aquí donde residen los demonios y seres oscuros como Dabura, por ejemplo. Un contraste claro con los Kaioshin y otras deidades benevolentes que gobiernan el universo desde la parte superior. El hecho de que ahora veamos esta región sugiere que Daima se adentrará en aspectos más oscuros del universo, con potenciales amenazas provenientes de esta zona inexplorada. Esto abre muchas posibilidades narrativas, ya que el reino de los demonios puede tener un impacto importante en los eventos de la serie. De hecho, ya conocemos al Makaioshin de Gusu, quien trabaja para Goma, el actual rey demonio en sucesión de Dabura. Por lo tanto, de Gusu junto con una científica llamada Rinsu, están conspirando para acabar con Goma y sacarlo del poder. Este enfoque es un ejemplo del profundo respeto a Toriyama por el lore establecido, mientras lo revitalizan para una nueva generación de espectadores. En resumen, Dragon Ball Daima promete profundizar en el universo número 7 como nunca antes, conectando elementos antiguos con nuevas aventuras y trayendo a la vista finalmente el reino demonio en su versión animada. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para Dragon Ball Daima?